Tlaxcala, además de su hermosa casa legislativa, también tiene cultura y tradiciones prehispánicas. Vamos a conocer más de él. Considerada cuna de la nación y el mestizaje, en Tlaxcala se entrelazan las tradiciones prehispánicas y españolas en fiestas y ferias populares. Es el ruedo más antiguo que continúa en uso en América, construido en el siglo XVIII, además de ser de los más bellos. La fortuna de nacer en este... Bueno, para nosotros, como ustedes ven, lo que hoy tenemos aquí en esta locación, que son los murales del Palacio de Gobierno, que además es un palacio muy antiguo, es un palacio del siglo XVI. Pues para nosotros es muy importante sentirnos orgullosos de esto que somos, de nuestro origen, de nuestras tradiciones y de nuestra larga historia, que además tenemos que compartir. Tlaxcala es una entidad que crece a más del 4%. Somos, según los últimos datos, de los tres estados que más han crecido en el país durante 2019. Y hoy en Tlaxcala además tenemos la confianza de los inversionistas, que nos da la oportunidad de permanecer dentro de los 10 primeros lugares de generación de empleo formal. Y eso pues también se refleja en la manera en la que viven las y los tlaxcaltecas. Y en materia de turismo, crecemos al 7% y eso también nos significa una inversión importante y una derrama importante. Y el turismo significa no solamente quienes nos visitan, sino también la derrama económica que eso significa y que las familias que se dedican al prestar servicios, hacer guías de turistas, a los restaurantes, hoteles, pues obviamente van teniendo un beneficio que mejora su calidad de vida. Que queremos que conozcan nuestra historia, queremos que vengan y conozcan nuestra riqueza natural, que además tenemos el santuario de luciérnagas más espectacular que existe en este continente, porque si quisieran ver un santuario igual tendrán que ir a Japón, pero lo tenemos en México, lo tenemos en Tlaxcala, en un municipio que se llama Nanacamilpa y en parte de otro municipio que se llama Calpulalpan. Queremos que lo conozcan. Tenemos dos pueblos mágicos, Huamantla y Tlaxco. Con los dos estamos realizando una serie de trabajos que nos den oportunidad a que conozcan artesanía, gastronomía, tradiciones. Canto mis canciones y le llevo muchas... En el 2007, Huamantla fue declarado como pueblo mágico por la Secretaría de Turismo. Esta tierra de toreros, de charros y ganaderos, de artesanos y otros más. Y si hay un toro, yo me arrimo y no me quito. Y después me echo... El Instituto Nacional de Antropología e Historia declaró 6 zonas de monumentos históricos en la entidad como Patrimonio de la Nación. 8 años después, Tlaxco se convirtió en el segundo pueblo mágico del estado. Acciones que hemos realizado en las que buscamos tener festivales internacionales, la participación de gente de todo el mundo, tienen un objetivo muy claro, que es que vean la naturaleza del destino turístico-cultural que es Tlaxcala. Tenemos además sitios muy espectaculares, nuestras haciendas ganaderas son maravillosas. Tenemos más de 36 ganaderías de toros de lidia, que no son solamente el ganado de lidia, sino además todo el entorno ecológico, toda la historia que existe detrás de estas ganaderías y sus construcciones, que también forman parte de nuestro acervo cultural y son sitios que hoy además se están modernizando y abren sus puertas para que puedan conocerlos y que se han convertido también en una serie de destinos de hoteles, boutique, que nos permiten pues atender a un público que busca un lugar donde descansar diferente, distinto, y nosotros estamos dispuestos a abrir nuestras puertas a este tipo de experiencias.
con su Malinche por el oriente, con su Cacaxtla por el poniente, con su Pocito que está bajito de esa belleza que es Ocotlán. Esto es mi tierra. Recientemente la UNESCO declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad la fabricación artesanal de cerámica de estilo talaverano de dos estados, entre ellos Tlaxcala, y de dos países, México y España. El 12 de diciembre de 2019, en la sesión de la UNESCO referente al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, Tlaxcala ha sido inscrita ya en esta lista y ha sido inscrito el proceso de elaboración artesanal de la talavera. Y esto significa que este procedimiento que ha pasado desde el siglo XVI de padres a hijos en una comunidad tiene hoy un reconocimiento internacional y es parte del patrimonio de la cultura del mundo. Y eso nos llena de un gran orgullo, una enorme emoción, porque es un momento histórico. Todas y todos son bienvenidos a este lugar, al lugar de Xicoténcatl, al lugar de la Matlalcueyec. Queremos que vengan. Ya sean pulqueras o ganaderas, las haciendas de Tlaxcala nos ofrecen una gran experiencia, ya que en ellas se condensa el mestizaje de dos culturas, la española y la indígena. Buenas tardes tengan todos, hoy les vengo yo a cantar. Esta hacienda fue edificada en el siglo XVIII. Se dedicaba principalmente a la ganadería, agricultura y a la producción pulquera. Déjame decirte que actualmente Tlaxcala es el estado con más ganadería en México. Es mi Tlaxcala, cuna de nuestra nación. Tierra de grandes guerreros que en la historia se escribió. Es mi Tlaxcala, su santuario de Ocotlán y su volcán la Malinche. Desde tiempos remotos en tierras tlaxcaltecas, los elementos gastronómicos, ejes del arte culinario, han sido el maguey y el maíz. La gastronomía tlaxcalteca es una herencia milenaria de nuestros antepasados prehispánicos, enriquecida con importantes ingredientes españoles, que dan forma a una multitud de sabores, aromas y colores que son una auténtica delicia. Sus tradiciones, sus bailables, su folclor, con sus hombres muy cabales. Fue un placer haber estado en el estado de Tlaxcala. Espero que me acompañen en la siguiente entrega de En Dronde se legisla por el canal del Congreso 45.1 Televisión Abierta Digital y 145 Televisión por Cable. Yo soy Marlise Edelman, nos vemos en la próxima.